Cordial saludo, clientes y amigos de su tienda Importa Expertos. El día de hoy en Aprendamos de Pesca queremos mostrarles otro nudo, el cual creo yo que nos va a servir mucho a la hora de practicar nuestra pesca. En el transcurso del video les iremos mostrando el paso a paso cómo se elabora el nudo y para qué se debe utilizar este nudo. Recuerda, amigos, también que somos distribuidores autorizados de la marca Stanley, Termos Stanley. Muchos ya lo conocen. Esta es una nueva presentación que llegó. Es un termo más liviano, se llama el Aerolite. Viene en 6 colores y lo puedes encontrar aquí en nuestra tienda Importa Expertos. Bueno, amigos, y como les dijimos en el inicio del video, vamos a hacer un nudo que se llama el nudo clinch. Si me preguntan en español, la verdad no lo sé, no lo conozco con algún nombre en español. La verdad es que es un nudo muy práctico, muy bueno, y lo empecé a trabajar debido a que una vez pescando hice un nudo, no puse líder de nylon, sino que puse directamente el multifilamento acá en el ojal, el señuelo. Esta vez tenemos acá, perdón, un Shabas de 120 que llegó nuevo a la tienda. En este anzuelo o señuelo vamos a elaborar nuestro nudo con el multifilamento. Tenemos una línea de 80 libras de la marca Daiwa y unas tijeritas Mustang ideales para cortar multifilamento. Todos estos productos los pueden conseguir aquí en nuestra tienda Premium Plaza. Perdón, Importa Expertos. Pausa. Entonces, vamos a mostrar el paso a paso cómo elaboramos este nudo. Normalmente, les voy a poner un ejemplo muy claro para que tengan idea de lo que vamos a hacer. Normalmente, hacemos esto. Si fuéramos a hacer cualquier tipo de nudo. Hacemos esto. Simplemente pasamos por la argolla o el ojal del anzuelo y hacemos el nudo de nuestra preferencia o elección. En este caso estamos haciendo este nudo, que es un nudo muy sencillo, el cual utilizo siempre. Entonces, corremos. Este sería el nudo normal. Nosotros por lo general cortamos el multifilamento muy pegado a esto. ¿Qué me pasó a mí una vez? Hice este nudo, no puse el líder, hice este nudo, pegué un animal, pues como siempre los pescadores decimos, un animal, se me fue el más grande. Pegué un animal de muy buen tamaño y el animal aló, hasta que me soltó el nudo. Y yo me pregunté, ¿pero por qué? ¿Qué pasaría? Entonces me di a la tarea como investigar y resulta que el multifilamento es mucho más suave y se puede deslizar más fácil un nudo en este tipo de material. Entonces, debido a eso, busqué y busqué hasta que encontré un nudo que se llama el nudo clinch. ¿Cómo es el nudo clinch? Es de la siguiente forma. Cogemos la argolla o el ojal del anzuelo. Lo metemos una vez. Lo metemos dos veces. Pues como pueden ver acá, queda doble la línea. Entonces, se le va a dificultar a la hora de que el animal jale o vale, de que se nos suelte. Y ahí ya procedemos a hacer el nudo de nuestra preferencia, que es 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Las vueltas yo personalmente las determino de acuerdo al diámetro de la línea. Si es una línea muy delgada, voy a dar mayor cantidad de vueltas. Y como siempre, muchachos, recuerden que con saliva o con el agua lubricamos para que esto resbale de forma más fácil. No sé si alcanzan a ver. Les voy a mostrar ahí más detenidamente que en esta parte van a ver como dos líneas.
eso nos queda doble. Entonces, para que esto se suelte, tendría que dar dos vueltas esa línea para soltarse, y creo que es más complicado. Eso nos ayuda a que se amarre más o se fije más la línea en el ojal del anzuelo o en la argolla de nuestro señuelo. Este nudo básicamente lo utilizo yo cuando no voy a utilizar líder de monofilamento, nylon o fluorocarbón. Espero les sea útil este nudo. A mí la verdad me ha dado un buen resultado cuando hago este tipo de montaje con el braille o el multifilamento. En algunos casos también lo he hecho con nylon y me ha funcionado muy bien. Lo pueden ver, un nudo muy seguro, y este nudo se llama el nudo clinch. Espero les sirva y lo practiquen ustedes en sus futuras pescas. Ya. Bueno, amigos, y esto es todo por el día de hoy. Si te gustó nuestro video, regálanos un like, activa la campanita para que YouTube posteriormente te notifique cuando grabamos nuevo contenido. También recuerda visitarnos en nuestra tienda física ubicada en el Centro Comercial Premium Plaza, Medellín, local 1362. Y visitar nuestra página web www.importaexpertos.com, la tienda online de pesca más grande de Colombia. Saludos.